Bienvenidos a mi canal, soy Peyín. Si es la primera vez que ves un video mío, te invito a que te suscribas. De esta forma ayudas a crecer este pequeño canal. Bueno, el día de hoy el video es el siguiente: camiseta negra de la U de Chile, lindo homenaje o marketing desmesurado. Cada cierto tiempo en la vida, los amantes del fútbol vivimos homenajes a instancias importantes en la historia del club de nuestros amores. Ya sea una conmemoración de un partido épico, una copa legendaria o un luto de la institución. El ejemplo más fresco a nivel mundial es el del Napoli. Para esta temporada han jugado con la camiseta en honor al gran Diego. Es así como los clubes buscan honrar la memoria a través de la indumentaria, y no solo con el nombre de un recinto o un minuto de silencio. O sea, vivimos un fenómeno mundial, no solo pasa en Chile. Es así como el año 2020, tras la muerte del mayor goleador del club, me refiero a Carlos el Tanque Campo, la U jugaría de manera inédita por primera vez en su vida de negro. Esto en un partido contra Santiago Wanderers. En su momento esto fue bien polémico, la opinión fue dividida entre los hinchas, ya que si bien la camiseta negra y el color negro simbolizan el luto, la realidad es que el club nunca había utilizado un color así. El homenaje chocaba directamente con la identidad de la misma institución, los colores. En aquella ocasión también se habló mucho de que era un tema comercial, esto para vender otra camiseta en la U. Recordemos que la U de Chile es uno de los clubes que más venden merchandising en Chile, pero la camiseta jamás salió a la venta. Lo que se consigue en la calle o se ve en el estadio es una réplica pirata no oficial. Es así que para el 2022 la institución sufre una fuerte pérdida. La muerte de para muchos el ídolo máximo del club, Leonel Sánchez. Pero para esta ocasión, el club anunciaría jugar nuevamente de negro. Lo que ha generado y generó una ola de comentarios divididos. Comentarios de toda índole y de todo tipo. Es cosa de darse una vuelta por redes sociales. Pero, ¿por qué pasa este fenómeno? Pues bien, al igual que la vez anterior, el principal motivo del club al jugar de negro es por el luto que simboliza la situación. A priori, un motivo obvio. Entonces, ¿por qué la molestia? La principal molestia y el problema es y ha sido tocar los elementos básicos de la identidad de un club de fútbol. Me refiero a los colores. ¿Qué es la identidad de un club? La identidad de un equipo son los valores, las señas o características que diferencian a un equipo del resto. La filosofía o los principios en los que se sustenta el grupo. En estos equipos, todos sus integrantes y emblema. Entonces, tocar la camiseta es tocar un emblema del club directamente. Un emblema que en este caso es azul. Es así como la camiseta surge como un emblema de distinción y orgullo entre un club y otro. La camiseta azul del club jamás fue tocada. Y si bien el club argumentó, y ahora viene lo polémico, que los motivos fueron rendir homenaje a este jugador y a todos los integrantes del ballet azul que hicieron grande al club, pues bien, es anecdótico, porque es precisamente el ballet azul a quien como club quieres rendir tributo, es quien marcó el azul profundo de la camiseta e hizo que la institución se identificara con un azul a manera de club. Desde que la U a finales de los 50 adoptara vestir de azul de manera completa, coincide precisamente con el inicio del ballet azul y la marcada era que este conjunto de jugadores marcaron. Y acá voy a tocar un punto importante. ¿Por qué se le dice ballet azul a este legendario conjunto? Pues bien, obviamente por la hermosa manera de jugar claramente y por el azul de su camiseta. El azul que hoy en día es la identidad fue formado por este grupo de jugadores y en especial por Don Leonel Sánchez. Es por eso que el dicho que nadie es más azul que Don Leonel o nadie es azul que tal persona siempre va a ser énfasis y referencia con el color azul como emblema e identidad de la institución, de la U de Chile. No hay espacio para otros colores cuando se habla de la U. Entonces, claramente el negro queda corto. Prueba de ello es lo que manifiestan los hinchas en sus consignas. Otro punto en esta camiseta, el emblema del club. El emblema del club, la insignia, parte importante de la identidad también es tocada en esta camiseta. Sea por diseño de los diseñadores, no tener la U en el pecho es lo más cuestionado de esta polera.
Y cuando me refiero en el pecho, me refiero en el corazón. Si en el punto anterior mencionamos que el color ya es polémico, no tener la U en el pecho lo es aún más. Y lamentablemente es imperdonable. El emblema del club se lleva grabado a fuego. Los hinchas del fútbol llevan en el corazón al equipo de sus amores. Es lamentable que la camiseta de un club deportivo no tenga la insignia en el corazón. Quizás para deportes como el básquetbol o el béisbol está bien, ya que son tradiciones, como dije en algún momento. Y esas son las tradiciones de ese deporte. Pero esto es fútbol. Es fútbol. El escudo del club de tus amores en el pecho siempre. Probablemente el hincha, en este momento, el hincha azul o el futbolero está haciendo algo retrógrado, cerrado y poco vanguardista con estos argumentos. Pero como bien expuse antes, cuando hablamos de un club de fútbol nos referimos a identidad. Y la innovación por parte de los diseñadores a cargo de vestir a un club, productores, trabajadores, debe ser siempre de la mano con la identidad de las instituciones. Por ejemplo, el Boca Juniors para esta temporada sacó una camiseta sin escudo esta temporada. A priori, por lo expuesto en este video, un sacrilegio. Pero esta camiseta fue para rendir tributo al más grande de todos. Me refiero al Diego. Y es una camiseta que usó el año 81 Maradona en la institución, con la cual salió campeón. La camiseta en cuestión es esta. No lleva el escudo porque en esa época se jugaba así. Acá la marca, y curiosamente la marca que también viste el conjunto laico, hace las cosas bien. Trae para conmemorar a un grande del club una camiseta histórica. No altera los colores del club y pone en tendencia una sólida pieza de calidad y llena de identidad para rendir el tributo. Entonces, ¿por qué la U se insiste con el negro? ¿Es directamente un tema de marketing? ¿Es un tema propio del homenaje? ¿Es un tema directamente desde el club? Ya para esta altura, un motivo claro no hay. El único y verdadero motivo por qué la U usa el color negro es porque el club está de luto. Eso por palabras de los que manejan al club. Y por eso se juega de negro. Y se quiere jugar de negro todos los abril, todos los años, como proyecto. Algo que por lo expuesto en este video es absurdo y gravísimo. Los colores de la institución son azules, y a lo que quiere rendir tributo es el ballet azul, azul, azul. Por lo cual parece justo preguntarse si es marketing, ya que se quiere vender e inducir una camiseta nueva. La respuesta a esto es una incógnita. La vez pasada no se vendió nada. Pero aún así hay mucha gente que le gustaría tener esta camiseta y estaría dispuesta a comprarla. Los hinchas más longevos por lo expuesto encuentran que esta camiseta es un sacrilegio a toda la historia del club. Pero la realidad es que los más nuevos, los hinchas más nobles, lo encuentran innovador y ven con buenos ojos obtener esta pieza. El debate está ahí. ¿Es un lindo homenaje o un marketing? Bueno, ya para esta altura el tributo está lejos de ser bello. Al ser cuestionado se empaña un poco. Lo que la U quiere hacer de recordar todos los meses de abril a Leonel y este grupo de jugadores que hizo en sí lo que es la U me parece hermoso, ya que refuerza la identidad de la institución. Sin embargo, está pésimamente ejecutado al no fomentar el uso de tus emblemas característicos. Me refiero a los colores. Si bien el marketing por parte de la empresa que viste un club de fútbol siempre estará presente, y esto ya se ha visto en la U en equipos anteriores, es acá donde el desafío de las marcas debe estar a la altura de los clubes que visten, representando siempre los valores e identidad de estos. Ya que cosas como por ejemplo lo que pasa con el Gigante de Turquía o el Valencia en España, no puede ser sinónimo de innovación y de vanguardismo. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Pues bien, un club sin memoria es un club sin historia. La historia debe perdurar siempre en la innovación de la indumentaria, merchandising y lo que sea referente al club de nuestros amores, pero siempre preservando la identidad de estos mismos. Bueno chicos, ya para acá, coméntenme qué les parece la nueva camiseta de la U de Chile. ¿Es un lindo homenaje? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? La verdad es que las opiniones son divididas.
Sin más que decir, espero que te haya gustado mi video y muchas gracias por verme. Recuerda suscribirte y dale me gusta. Que estés muy bien. Chaito.